Bueno, donde, esto como esto hemos dicho que lo podemos hacer como sea y donde sea, pues ahí. Es 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vale, sería. A ver, ¿cómo es? Ahí. Y ahora, cuando lo tengáis dominado, despacio, con el acento que os había dicho, justo después del segundo golpe que des con la misma mano. ¿Vale? Este ejercicio ya lo podemos ver así, lo podemos ver aquí. Además de servirnos para ejercitar los brazos, luego nos puede dar muchas ideas de cara a tocar la batería. Lo vamos a hacer ahora y luego seguimos. Para... Un par de cosas, ¿vale? Que yo creo que son importantes. Igual que hay una cosa que hace bastante bien y que es muy importante a la hora de tocar la batería, que es la postura del cuerpo. Bueno, en este caso lo de la banqueta pues es la altura que tenemos, ¿no? Pero cuando toquemos la batería siempre debemos de guardar una postura en un ángulo de 90 grados con respecto al suelo, ¿vale? No nos conviene estar demasiado alto porque la espalda se nos curva hacia afuera y nos puede producir cierto dolor. Y si estamos muy bajos, la espalda se nos curva hacia adentro y pasa igual. Y luego, pues, tú lo haces estupendamente, una postura relajada con la espalda recta y los brazos relajados. Lo que veo que es lo que falla un poco es el agarre, sobre todo de esta mano. Que hace así, creo que levantas un poco el dedo, ¿vale? Nosotros tenemos que procurar siempre coger la baqueta de esta manera. Para que podamos tener la mayoría de la superficie de la baqueta en contacto con la mano y agarrarlo firmemente, pero con relajación, para que cuando golpeemos la baqueta nos baile la mano, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si nosotros con este dedo hacemos así, perdemos mucho control sobre la baqueta, ¿vale? Entonces lo ideal es que con estos dos dedos podamos abrazar firmemente la baqueta, pero el resto de la mano esté aguantando la baqueta para tener el control, pero con la flexibilidad necesaria para que podamos tener una pegada con potencia, ¿vale? ¿Ves? En ningún momento el dedo se me ha ido, ¿sabes? La baqueta se mueve sobre la mano, pero ni se viene para adelante ni para atrás, ¿vale? Y así además podemos controlar que los golpes sean tan potentes como nosotros queramos. Si hacemos temas de acento y tal, ¿vale? ¿Vale? Y luego he notado que en la mano derecha, en la mano izquierda con el Charlie, si es normal, tú estás con la caja así, esta es la posición que tú deberías tener, es normal que cuando tocas el Charlie, el dorso de la mano apunta hacia adelante. Pero deberías de tener esta postura cuando tocas la caja. Y el dorso se te gira, ¿vale? Entonces lo ideal es que en el Charlie sí tengas el dorso apuntando hacia adelante, pero lo ideal sería que el dorso de la mano mirara hacia arriba lo máximo posible, ¿vale? Algo así. ¿Por qué? Porque si tú haces así, el giro de la muñeca va a ser menor que si haces así. Observa. Mira hasta dónde llega mi baqueta. Si yo pongo la mano así, ¿vale? Y eso te va a quitar, te va a restar potencia y precisión en el golpe, ¿vale? Toca un poquito más. ¿Ves la mano? ¿Ves esta mano? Ahora cómo tengo que hacerlo. Claro, es que estás haciendo así, entonces no tienes control sobre la baqueta, ¿vale? O sea, así. Tú tienes que notar que la baqueta te baile en la mano. Y ahora toca este mismo ritmo. Toca haciendo el ritmo con el base, ¿vale? Y ahora quiero que toques muy fuerte la caja. Vale, si te das cuenta. Es que se va... Claro, porque estás tocando así. Entonces. Haces así si te llega lejos, pero porque pierdes el contacto, ¿vale? Vale. Mira, ¿ves?
Así tengo todo el contacto de la baqueta, ¿vale? Y me llega pues hasta donde yo quiera. Esta sería la mano que yo uso con la caja. ¿Ves? Sí. Y cuando golpeo, el dorso está apuntando hacia arriba, ¿no? ¿Vale? Y es una postura natural. Si estudias durante mucho tiempo haciendo así, te puedes hacer daño, te puedes hacer daño aquí y en el antebrazo, ¿vale? Por lo normal, salvo que tiendes un poco a irte hacia arriba en el tiempo, estás haciendo el ritmo y cada vez te aceleras un poco, que lo podrías intentar controlar, salvo eso, maravilloso. No tengo yo mucho que decirte, ¿eh? Toca muy bien. Gracias.